judicial en contra de autoridades del régimen de facto por este crédito. El año pasado salió la ley del presupuesto reformulado que instruye al Banco Central a tomar las acciones legales y nosotros estamos en ese proceso. ¿Pero en qué proceso legal se encuentra el Banco Central de Bolivia? ¿Se acuerda usted del famoso crédito que solicitó el gobierno de facto de Áñez al Fondo Monetario Internacional de 327 millones de dólares? Pues sí, precisamente de ese nos estamos refiriendo. En la actualidad, el Banco Central de Bolivia lleva adelante el proceso legal en contra de las autoridades que solicitaron y aprobaron dicho crédito. Bueno, en este caso, principalmente son contra las exautoridades, porque primero se solicitó el crédito, reitero, sin haber hecho las gestiones ante la Asamblea. E internamente en el Banco Central se saltaron procedimientos. La pregunta es, ¿se debe iniciar proceso a Áñez por daño económico al Estado? Recapitulemos las afectaciones económicas al Estado que generó este crédito precisamente gestionado. El pasado 10 de abril del 2020, el presidente del Banco Central, Guillermo Aponte, conjuntamente el ministro de Economía, José Luis Parada, enviaron a la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, una carta de intención de solicitud de préstamo de dinero para Bolivia, donde estas autoridades de Áñez se comprometían a tomar medidas adicionales en materia de ingresos y gastos para que nuestra posición fiscal sea congruente con la disponibilidad del financiamiento. Pero además, siendo un gobierno de unos meses, pues aplican o quieren aplicar medidas que están relacionadas al mediano plazo y eso no correspondía en ningún caso. Se dice, seguimos comprometidos con nuestro objetivo a mediano plazo ya anunciado de reducir el déficit fiscal a un rango de entre 4.0 y 4.8% del PIB para el 2022. Además, adaptamos las políticas económicas y financieras necesarias para mantener la congruencia con la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de la deuda pública a mediano plazo. Este crédito lamentablemente ingresa al país en abril del 2020 también, unos días después de esta solicitud. Este ingreso es fundamentado y reflejado por el FMI el pasado 17 de abril del 2020, mediante comunicado donde dice, el directorio ejecutivo del FMI aprobó de asistencia de emergencia de Bolivia de aproximadamente 240.1 millones de DEX, que representan los 327 millones de dólares. Esos recursos ingresan al país entre el 20 y el 21 de abril del año 2020. Sin que estos recursos hayan sido aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, conforme establece el artículo 322. Cabe recalcar que la Asamblea Legislativa debe aprobar créditos para Bolivia de organismos internacionales. Asamblea que rechazó en unanimidad dicho préstamo, es decir, que tanto asambleístas de oposición como de oficialismo negaron estos recursos, que en una instancia las autoridades de Áñez aseguraron que no se necesitaba la aprobación de la Asamblea y que no se trataba de un crédito, y menos que tendrían condicionamientos. No se necesita de un decreto supremo ni se necesita tampoco de contrato de préstamo, que eran lo que nos exigían. No existe ningún condicionamiento de ningún tipo, sino simplemente es un crédito de emergencia para atender el tema del coronavirus. Este crédito era totalmente desventajoso para el país, pues solo era a 5 años plazo, la tasa de interés era del 1%, pero se encontraban en DEX, los cuales estaban indexados al dólar, los cuales fluctúan, llegando entonces a un interés real de aproximadamente el 6%. Lo más llamativo fue que los recursos ya estaban en Bolivia, en las cuentas del Banco Central el 21 de abril del 2020, solo 11 días después de la carta de intención firmada por autoridades de Áñez. Una vez que un banco, cualquier institución financiera desembolsa unos recursos, inmediatamente empiezan a correr intereses y bueno, comisiones y todos los colaterales que hacen a un instrumento de este tipo. En ese caso hemos visto de que se ha generado un daño económico. El
costo financiero o daño económico para el Estado boliviano llegó a 24.3 millones de dólares, en solo 9 meses de haberse desembolsado el préstamo, cifra que también mermó las reservas internacionales del país, además de comprometer a Bolivia a devaluar la moneda, hecho que fue informado por el FMI al decir: el personal técnico del FMI concuerda con la opinión de las autoridades sobre la necesidad de mantener la estabilidad del tipo cambiario durante la crisis, pero considera que una transición gradual hacia una mayor flexibilidad del tipo cambiario a mediano plazo, y todo esto a raíz de este documento. El proyecto de ley firmado por Yanine Áñez, donde se aprueba la contratación de un crédito por un monto de hasta 240 mil DEX del FMI, para supuesto apoyo presupuestario para atender al COVID-19, no tiene documentación ni respaldo alguno. Tampoco se menciona en qué se gasta o a dónde se destinaría este dinero. Entonces, ¿se debe iniciar un proceso Áñez por daño económico al Estado? Y claro que estaremos pendientes del desarrollo de la investigación de este caso especial trabajado.